nos ganamos la cocina perra. Venga, se parece, se parece. Aquí está la carta. Señora, aquí está la carta. Cuando fiscalizamos, ustedes fueron los seleccionados por cocina cerrada y por programa cerrado sanitario para hacer la remodelación de la cocina. La cocina es una bendición, eso es como un quino, claro, eso no sí. Se ve todos los días y le damos las gracias a la empresa Ferrara. Nosotros socialmente, como empresa socialmente responsable, también queremos participar en ese crecimiento que ha tenido el plantel y qué mejor manera que es. Gracias, le dimos que era para nosotros. Mira, muchacha. Gracias a ustedes también, porque sé que Dios lo usó a ustedes para que esto se diera, que Dios nos siga bendiciendo y que así como nos ayudaron a nosotros, ayuden a otras instituciones más, que Dios les siga dando la fuerza, la voluntad y que Dios los bendiga. En el nombre de Cristo nosotros vamos a ganar esa cocina. Pues la palabra de Dios dice que todo lo que nosotros declaremos por nuestra boca será un hecho. Y a Dios hay que creerlo. Y nosotros desde acá, desde esta institución, declaramos esta empresa una empresa prosperada en las manos de Dios. Amén. Amén. Ferrara, Caracas, 20 de junio del 2013. Señores, Escuela Básica Rincón de Monagas. Directora, señora Belki Zamora, presente. Estimada directora Zamora. Reciba ante todo un cordial saludo. Por medio de la presente nos complace informarle que la Escuela Bolivariana Rincón de Monagas, ubicada en el caserío de Rincón de Monagas, en la ciudad de Maturín, estado de Monagas, la cual se encuentra bajo su dirección, ha sido la unidad educativa seleccionada por el Grupo Ferrara para llevar a cabo nuestro plan de responsabilidad social y empresarial Ferrara Humanitaria. Acciones de buen gusto este 2013. El plan Ferrara Humanitaria consta de varias fases, en las cuales vamos a requerir el apoyo de ustedes. A continuación le indicamos la fase del proyecto. Primera fase, se tomarán las medidas del área a remodelar, se evaluarán los materiales que necesitaremos e idearemos un plan de acción. Posteriormente se levantará el proyecto y se presentará para darle el visto bueno de todas las partes. Segunda fase, se hará la remodelación del área y seguidamente el acondicionamiento del mismo para la instalación de la cocina. Tercera fase, se instalará el mobiliario, el tope y los electrodomésticos requeridos para la escuela, además de la instalación del mobiliario y el tope, para tener un espacio apto para la preparación de los alimentos de los estudiantes, se incluirán una cocina industrial y un refrigerador, según las necesidades de la unidad educativa. Una vez esté lista la remodelación de la cocina, nos gustaría hacer un pequeño evento de inauguración donde el Grupo Ferrara le haga entrega formal de la unidad educativa de su nueva cocina y donde podamos compartir con los alumnos un rato diferente. Sin más que hacer referencia, por los momentos, me despido usted atentamente, María Alejandra Silva, gerente del mercado de comunidad de San Martín. Sus primeras impresiones de cuando nos vio entrando y recibió la carta de la aceptación o de la selección que hicimos del Colegio Rincón de Monagas para la donación de la cocina. Fue bastante emotiva en vista que esto beneficia a muchos niños y también a la comunidad, en vista que es un sector rural y bueno, carece, tiene sus necesidades pues. Y como también lo observaron, acá todos estamos muy contentos, complacidos de que todos estos beneficios lleguen a las localidades.
¿Cuántas madres procesadoras tenemos aquí en el recinto? 7 madres procesadoras. Y una matrícula de 317 niños emprendidos de edades de 3 años y medio hasta 15, 16 años, en vista que funciona inicial hasta quinto año de educación media general. ¿Y la población del Rincón de Monagas? Son casi 1.500 habitantes. Es decir, que más o menos la población estudiantil sería como un cuarto de la población. Una cuarta parte de los habitantes de acá. ¿Y todos son chamos de aquí del...? Todos son de aquí de la localidad. Algunos, muy pocos, son como un 7% de las comunidades aledañas, como es la Altamira, que nos queda acá cerca. Luis, cuéntame tus primeras impresiones una vez que, bueno, supiste que iba a ser el Rincón de Monagas la unidad educativa seleccionada para hacer la donación de Ferrar Humanitario. Bueno, primeramente estaba muy confiado de... No tenía duda de que iba a ser el Rincón de Monagas la unidad educativa seleccionada, dado que la receptividad, el cariño de las personas, el requerimiento del plantel, lo importante que significa esta obra social de Ferrar Humanitaria para la comunidad, porque estamos beneficiando directamente a la comunidad del Rincón de Monagas, más que al plantel, es una comunidad completa que se beneficia con esta donación, ya que, como lo explicó la profesora Belki, son niños comprendidos desde la etapa inicial hasta la etapa diversificada, y es la única institución con que cuenta este caserío de acá de la zona del estado de Monagas. Por eso se llama Rincón de Monagas, porque está ubicado en un rincón bastante apartado acá del estado. Pero nosotros llegamos, como empresa socialmente responsable, llegamos a todos los rincones de Venezuela, y esa es la idea.